masas, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Ani Quintero y pues les traigo hoy mis favoritos Velcor del 2018. Muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por el apoyo recibido durante el 2018. Si les interesa este video, quédense por favor hasta el final. No olviden regalarme un like, por supuesto dejarme sus comentarios aquí abajito y suscribirse a este canal. Gracias por compartir su tiempo conmigo. Besitos, se las quiere. Bueno chicas, vamos a arrancar este video hablando de máscaras para pestañas. Las máscaras de pestañas que se convirtieron en mis favoritas durante el año 2018 son tres. Entre ellas les quiero mostrar la que usaba a diario para irme al trabajo, estaba en mi cosmetiquera. Bueno, la utilicé muchísimo porque me parece que la aplicación es súper fácil, es una máscara de fácil retirado y por supuesto no te deja grumos, en fin. Con efecto, extensiones de pestañas, les estoy hablando de la máscara de Essica. ¿Verdad? Esta es la Extension Effect Mascara. Así que, chicas hermosas, esta máscara me encantó. Se convirtió en mis favoritas. Observen cómo es el cepillito. Un cepillito muy tradicional. Entonces, cuando tú vas al trabajo y tienes que hacer maravillas en cuestiones de 15 minutos, tienes que usar rapidito todos los productos. Entonces, esta máscara te favorece. A mí, en lo personal, me encantó. Me encantó. Me deja las pestañas como me gustan. No se me caen. Bueno, en fin. A mí realmente me gustó mucho esta máscara para pestañas. Es súper económica, es de Essica y viene en presentación de 10 gramos. Así que ya saben, chicas, es una máscara de pestañas muy, muy buena. Se las recomiendo para el día a día. Me encanta, me gustó, la llevo a todos lados en mi cosmetiquero. Segunda máscara de pestañas que me enamoró durante el año 2018. No está desde el inicio del 2018, pero apenas la lanzaron, me encantó. La compré, la probé y me encantó. Les estoy hablando de la máscara Radiance del Essica y pues esta máscara me encanta por dos razones. Me encanta por la forma del cepillo. Tiene un cepillo de cerdas bastante pequeñitas y la verdad es que para mis pestañas me favorece muchísimo, ya que yo tengo pestañas pequeñas. Sí son bien rizadas, pero son pequeñas. Entonces a mí me favorece mucho este tipo de máscaras. Lo que sí te puedo decir es que el poder de esta máscara es muy bueno. Definitivamente, si a ti te gustan las pestañas súper negritas y bien levantadas, esta máscara te va a encantar. Así que si no la has pedido y no la has usado todavía, te invito a que la compres. Esta máscara tiene una presentación de exactamente 3,2 en cuestiones de la máscara de pestañas y en cuestiones del suero tiene 3,5 gramos. Así que ya sabes, es una máscara pequeña, pero es una máscara realmente muy, muy buena. No es tan fácil al retirar, es un poquito más complicado, tienes que tener paciencia. No es tan difícil como la Mega Full Size, pero sí es una máscara que hay que tenerle mucha paciencia porque sí te deja un efecto bastante, bastante rizadito, ¿no? Y fuerte, sobre todo fuerte, ¿no? Y por último, mi favorita número uno es la Multi Extense de Level. Es una máscara de pestañas de fácil retirado, pero a pesar de no ser a prueba de agua, no es una máscara que se te corre cuando te la aplicas. Me encanta y me encantó el cepillo. Tiene dos diferentes tipos de cerdas, unas pequeñitas de este lado y del otro lado tiene unas más larguitas que son las que ayudan a aplicarse la máscara por ambas partes. Me encantó, esta es de la línea de Level y por supuesto esta presentación tiene 9 gramos, es una máscara divina, te va a encantar. Si te gustan las pestañas rizadas, con alargado, con color intenso, si te gusta que la máscara dure todo el día, realmente la Multi Extense de Level es muy buena. No es APA, pero es una máscara que ya no se te corre y por supuesto sí te dura todo el día. Así que ya sabes, mi favorita del 2018, la número uno, la Multi Extense. De las bases de Velcor, dos a las que le saqué mucho provecho y que realmente me enamoraron. Bueno, una ya la había utilizado, pues por supuesto ya la he venido utilizando durante mucho tiempo. Les estoy hablando de la base Mousse Matifiant de Level. Esta es una base en textura mousse, un acabado mate. Tiene un factor de protección solar 15 y la presentación es de 30 gramos. Es una base mousse, realmente muy bonita. El acabado súper hermoso en tu piel, especialmente si tienes la piel grasa. Si es que tienes la piel grasa, sí te la recomiendo. Si tienes la piel seca, no tanto. Es preferible no utilizarla. Entonces esta base me encantó, obviamente ya la he venido utilizando durante algún tiempo atrás, no es la primera vez que la utilizo en el 2018, sino que ya la he utilizado antes, pero durante el 2018 se mantuvo como una de mis bases favoritas. Les estoy hablando entonces de la base Mousse Matifiant de Level, presentación 30 gramos, factor de protección solar 15, mi tono de base es la número 9, Oscure 9, y también lo que les puedo comentar es que la textura es súper natural, es una textura mousse, te queda muy bonita en la piel.
Y la base número 2, que también fue mi favorita durante el 2018, es una lástima que no la estoy viendo en las últimas campañas de Velcor, específicamente en Ésika, y les estoy hablando de la base de Ésika Pro. Esta es la base hidronutritiva que tiene un factor de protección solar 15. Para serles honestas, esta base no tiene mucha cobertura, pero el acabado de esta base en mi piel es súper natural y pese a que yo soy cutis mixto, esta base me ayudó muchísimo. Realmente cuando me maquillaba con esta base parecía que tenía solamente una capa ligera de maquillaje y se veía súper natural. Hice varios videos con ella y realmente me encantó. La terminé mucho antes de lo que me imaginaba, con eso les digo todo. Y he estado esperando que se ponga otra vez en las revistas, que salga, y no ha salido, así que estoy con mucha pena. Ojalá que los señores de Velcor no eliminen la hidronutritiva de Ésika Pro, porque si lo hacen, me muero. Me encantó esta base. Yo sé que no tiene mucha cobertura, chicas, pero en realidad es una base que sí te ayuda mucho como para el día a día. Si no tienes muchas manchitas, si no tienes muchas cosas que cubrir, si necesita tu piel un poco más de hidratación y quieres una base no muy cara, pues sí, la base hidronutritiva de Ésika Pro sí te va a ayudar mucho. Así que ojalá que regrese. No la he visto en los últimos catálogos, pero ojalá que no la hayan descontinuado. Muy bien, chicas, ahora vamos a hablar de labiales. ¿Cuáles fueron mis labiales favoritos durante el año 2018? Si escuchan ruido, ya saben, chicas, ya saben que vivo en un sector donde hay demasiado ruido, demasiado, demasiado, demasiado. Así que ya saben, tendrán que disculpar el ruido exterior que hay por aquí, chicas, porque no depende de mí. Vamos a hablar de los labiales que se convirtieron en mis favoritos durante el 2018. Hay cuatro diferentes tipos de labiales dentro de la línea de Ésika, Level y Saison que me encantaron. Así que les voy a contar cuáles son. Entre ellos, los primeros, miren. Les estoy hablando de los Duo Amplifiant de Level, que son labiales con textura aterciopelada, bueno, con textura mousse, acabado aterciopelado en sus labios, que poseen un delineador en un extremo y en el otro extremo poseen el color con un pincel aplicador, como todos. Observen, este que tengo acá es el tono Rose Terracota. Sí, Rose Terracota. Esta es la parte de del pincel. Si no tienes mucha precisión, bueno, te recomiendo que solo rellenes, pero este labial me encantó. El acabado súper lindo, muy lindo. Yo tengo tres de estos. Me pedí yo el tono Rose Terracota, que es este de acá. También yo solicité el Caramel Mocha, que es este. Y por supuesto el Rouge Bourgogne. ¿Sí? Bourgogne, el Rouge Bourgogne. También lo solicité porque me encantaron. El acabado súper lindo. Si quieren, tengo también un video donde hice la prueba de este labial y la verdad es que me encantó. Lo he comprado, lo he vendido. Bueno, en fin, es uno de los labiales más lindos que tiene Velcor, que tiene Level. Así que, chicas, realmente se lo súper recomiendo. Este labial tiene un costo aproximado en campañas normalmente de $14,90 acá, pero lo más económico que sale es como en $10 a veces. Así que ya saben que los pueden adquirir a ese precio cuando se ponen de ofertas, ¿ok? Segundo tipo de labial que me enamoró, bueno, que ya estaba enamorada y que me siguió enamorando durante el 2018, fueron de la línea Studio Look de Saison. Específicamente estos dos tonos, chicas, me encantaron. Sí, es el tono Deep Rep, me gusta muchísimo porque cuando no te quieres hacer muchas cosas, me refiero a que no quieres maquillarte tanto, simplemente quieres tener lo básico, pues bueno, te pones un labial rojo y quedas espectacular. Y con este color puedes pasar todo el día y no se te va a salir, ¿ok? Así que este labial me encantó. Este es el Deep Rep de Saison y por supuesto uno de los más lindos que tiene Saison también en esta línea de Studio Look, que es el tono Wine. Realmente muy lindo. La verdad es que discrepo un poquito con el nombre porque es un color vino bastante clarito, no es tan oscuro, pero le pusieron Wine, chicas, y la verdad es que este tono me mega encanta. Son los dos que más me gustan de Saison, de la línea Studio Look. Los otros tres labiales, chicas, son de Level y les estoy hablando en primera instancia del Infini de larga duración. Este es un labial súper lindo que cada vez que me lo colocaba en los labios, la gente me preguntaba qué color tan lindo, qué color es ese. Y este es el tono que me enamoró de esta línea, chicas. Les estoy hablando del tono fucsia, así es. Es un labial de larga duración, es un labial que no es mate, pero que te dura muchísimo, muchísimo de verdad y no te reseca los labios, así que te lo súper recomiendo. Este labial me encantó, tiene una presentación de 2 gramos, pero tienes labial para rato, realmente muy, muy bueno. Miren cuánto lo he utilizado, ahí está la prueba, que no es mentira. Me encanta, de verdad, me encanta.
otro labial de Lebel que me enamoró durante el año 2018 y que lo convertí en uno de mis favoritos fue este de acá, que es de la línea Infinity Absolute. Este labial es en el tono Deep Berry y la verdad es que el acabado, ya saben, indeleble, totalmente intransferible. Un labial de muy, muy larga duración que no te reseca los labios y que por supuesto no se siente pesado en los labios. La presentación 7 gramos para ustedes, chicas. Producto full, full para el largo y tiene un color muy, muy intenso, realmente muy, muy intenso, es un color muy dark, así que si te gustan los labiales oscuros y que marquen la diferencia, este tono te va a encantar, es espectacular. Y por supuesto mi favorito de favoritos, no podría dejarlo de un lado, cada vez que quiero que los labios sean el centro de atención y que la gente no se fije tanto en el maquillaje de ojos o que no se fije tanto en otras cosas que tengo de maquillaje, pues este labial es el que me salva la campana. Hagan de cuenta que salimos, nos hacemos las cejas y pues nos ponemos por ahí un poquito de polvito, nada más. Y luego nos aplicamos el labial porque no tenemos mucho tiempo para maquillarnos. Entonces, este labial te salva la campana. Definitivamente, este labial hace que la gente te mire sí o sí. Y que parezca que estás súper hiper maquillada cuando en realidad lo que tienes es labial y te hiciste tus cejas. Entonces, este labial me súper encanta, chicas. Es mi favorito de favoritos y ojalá que nunca descontinúen este labial y peor este color. Este es de los Rouge Lantins de Lebel y este es en el tono vino intenso. Ya saben que me mega encanta. Es mi favorito desde hace mucho tiempo y lo sigue siendo. Un labial súper lindo, de una textura mousse, súper lindo en los labios. No es un labial indeleble, o sea que sí transfiere, pero tampoco es que se te sale todo. O sea, si comes cosas grasositas, sí se te sale. Pero si comes algo normal, pues no. O sea, si tienes labial para casi, ¿qué será? Unas 4 o 5 horas aproximadamente. Luego te retocas y quedas espectacular. Realmente es un labial muy, pero muy lindo. Otro producto que se convirtió en uno de mis favoritos durante el 2018, porque lo utilicé muchísimo, especialmente en los videos. Bueno, uno de los productos que realmente es mi favorito es el polvo suelto de Lebel. Este es en el tono Santé. La presentación es este. Este es un paquete, un empaque nuevo. Este es un producto nuevo porque el mío ya está así, chicas, que me da una mega vergüenza mostrárselos. Pero yo ya solicité el segundo, ¿verdad? Este es en el tono Santé y vienen 12 gramos de producto. Sí, exactamente 12 gramos de producto, chicas. Son polvos extra finos para cuando ustedes terminen de hacer su maquillaje o si quieren hacerse el baking, con este producto lo pueden hacer. Realmente me encanta porque son súper finos en su piel. Y si tienen esta zona de aquí de las ojeras un poco resecas, no pasa nada. Este producto no les va a resecar más. Pero de todas maneras, no hay que exagerar en cuanto al uso de los polvos sueltos. Es una recomendación. Otro de mis productos favoritos del 2018, les estoy hablando del rubor de Lebel. Este es en el tono Apricot Doré y realmente es un rubor que está súper lindo, chicas. La verdad es que lo adquirí en una campaña en la que venía a $15 o $15.90, algo así. Obviamente les quitamos el descuento de las consultoras y pues ya queda en un precio un poco más asequible. Chicas, un rubor muy lindo que te deja un color bastante bonito en tu piel, especialmente pues obviamente en tus pómulos y quedas espectacular. Así que súper recomendado el rubor de Lebel. Otro de los productos que se convirtió en un favorito del 2018 es este iluminador de Essica, ¿sí? El iluminador de Essica Pro. Les estoy hablando del tono Glow Bronzer. Es un iluminador que tiene cuatro colores que tú puedes combinar o puedes utilizar de manera individual. Los colores muy lindos y por supuesto la pigmentación muy buena. En mi humilde opinión, este iluminador de Essica pigmenta muchísimo más que el iluminador que lanzó Lebel hace unas cuantas campañas atrás. Realmente me gusta mucho, no solamente en mi opinión, creo que muchas de ustedes coinciden o coincidirán conmigo. Tengo clientas también que me han dicho que les gusta más este iluminador, así que yo creo, chicas, que realmente sí es un iluminador que vale la pena tener entre nuestros productos de maquillaje. Así es, 5,5 gramos y el precio pues obviamente siempre hay que comprarlo cuando esté en oferta. Otro favorito del año 2018, chicas, yo creo que se va a notar que fue un favorito por el tamaño en el que ya se encuentra. Les estoy hablando del lápiz Kohl, el color intenso de Lebel. Es un delineador en lápiz que tiene un acabado cremoso, realmente muy lindo, chicas. Por supuesto, mi humilde apreciación, mi humilde opinión y mi recomendación es que tú selles, una vez que has terminado de aplicar el lápiz, que tú lo selles con sombra negra, que sea, obviamente, que sea mate. Este lápiz de Lebel me encanta, ya saben el tamaño que tiene, imagínense, ya saben por qué será.
Y pues lo que les puedo comentar es que es un lápiz que viene a un costo aproximado de $9. No viene en muchos gramos, creo que viene un gramo de producto, no lo recuerdo. Pero en todo caso lo que les quiero decir es que es uno de mis favoritos por la forma en la que te puedes delinear y cómo es el acabado. Así que chicas, ya saben, este también es uno de mis productos favoritos del 2018, súper recomendado para ustedes. Otro de mis productos favoritos, chicas, es este que ustedes ven que ya está por terminarse. Como podrán notar, lo súper utilizo. Es uno de mis productos indispensables en mi neceser, aquel que llevo a todos lados. Este es el kit perfeccionador de cejas de Level. Lo adquirí creo que en campaña 2 de este año, bueno, del año pasado. Y todavía tengo producto, espero que me dure un poco más. Luego pues cambiaron la presentación, no he usado la nueva presentación, pero creo que es exactamente igual, solo que el iluminador es un poquito más clarito, la sombra más clara que viene en el otro que funciona como iluminador. En todo caso, este producto acá súper recomendado para todas aquellas que quieren tener cejas durante todo el día, chicas. El kit perfeccionador de cejas de Level. Otro producto indispensable durante mi 2018 fue el Ultra Balm de Level. Este es el bálsamo para los labios. Y miren, chicas, cómo está. Ya no sale más producto. Esto es todo lo que me queda porque lo he mega utilizado. Así que realmente sí se los recomiendo. Si ustedes quieren hidratar los labios, este producto acá es súper, súper bueno. Otro producto indispensable para mí, el cual nunca dejo de utilizar, es el gel retexturizante, chicas. El gel retexturizante Effet Parfait de Level es un gel, es como un gel que te aplicas antes de colocar cualquier tipo de base de maquillaje. Lo que hace este gel es dejarte la piel como un lienzo en blanco para empezar a maquillar, y de esa manera pues tu maquillaje va a tener un acabado totalmente diferente. Si tienes el cutis graso, no te lo recomiendo, pero si tienes el cutis mixto o tienes el cutis seco, te lo súper recomiendo. Realmente este gel es muy muy lindo. La presentación es de 27 gramos y a mí me mega encanta. O sea, este acá ya está por terminarse y enseguida pues ya saben que tengo mi repuesto. Un favorito del 2018 también fue esta cosita divina, pequeñita, chiquita, que ustedes ven acá. Ustedes miran, ¿por qué esto es tan pequeñito, chicas? Por la sencilla razón de que yo estoy utilizando esto porque me gusta llevarlo en mi cosmetiquero a mi trabajo. Todos los días lo llevo, cosa que de esa manera no me olvido de la aplicación del bloqueador. Hay chicas que me preguntan a veces, ¿cómo haces para no olvidarte de ponerte el bloqueador? Fácil, para mí esta es la mejor opción. Llevar siempre en tu cosmetiquero, o sea, llevarlo a la mano, y de esa manera no me olvido de colocarlo. Casi siempre, como yo trabajo en las mañanas, casi siempre que salgo no hay sol. Mejor dicho, nunca hay todavía sol. Realmente el sol sale, que hay en mi país, sale como a las 8 cuando es un día normal, cuando no estamos en un clima bastante húmedo o de lluvias. Entonces sale el sol tipo 8 o 9 de la mañana, entonces yo salgo a mi trabajo mucho antes, cosa que me aplico el protector solar en el camino, entonces nunca me olvido. Esta presentación de acá es apenas de 10 gramos, pero obviamente tú puedes pedir la presentación grande, que vienen 80 gramos de producto, y pues generalmente viene a un costo de $23, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero yo siempre me pido las muestritas. Así que este protector solar se convirtió en uno de mis favoritos. Es el protector solar que tiene cobertura tanto para el rostro como para el cuerpo, y pues un factor de protección solar 50, presentación 80 mililitros, es de alta protección. Y también otra cosa que me gusta de este protector solar es que su sensación no es grasa en la piel. El olor es realmente neutro, no huele muy femenino, no huele masculino, tiene un olor realmente muy agradable. O sea que lo puede utilizar un hombre, lo puede utilizar una mujer, y no vas a andar oliendo a mujer si eres un varón. Entonces realmente sí me gusta muchísimo. Para ser honesta, cuando empecé a utilizar el siguiente producto no pensé que me iba a enamorar de él, porque nunca me han gustado los desodorantes en rolón. Pero este desodorante de Level, que es el Dry Effect 48 horas de protección, me ha sorprendido. Lo empecé a utilizar durante el 2018 y me enamoré de él. He terminado ya varios de estos, y también utilicé la versión en spray. No sé si lo recuerdan, se los comenté en algún videito. No me gustó mucho la versión en spray porque sentí que se acabó muy pronto, y realmente lo que uno quiere cuando compra un producto es que le dure. Entonces por esa razón me gusta más el rolón, y porque siento que la protección es muy muy buena utilizando el producto en rolón. Con el spray creo que se desperdicia mucho producto, y de esa manera pues tú vas a gastar un poco más, además que es un poco más caro. Este de acá casi siempre lo adquiero cuando está a $4.90, menos el descuento de la consultora, chicas.
Definitivo que es un desodorante que te va a encantar. Si no lo has probado, te lo súper recomiendo. Viene en presentación de 50 mililitros. Chicas hermosas, este desodorante realmente sí me cubre, me protege, me ayuda, me ha dado muy buenos resultados y por supuesto no me tiene transpirando todo el día. Al contrario, creo que sí, el efecto es dry, chicas, el efecto es seco. Chicas, la piel hay que humectarla, la piel hay que cuidarla y por supuesto hay que hidratarla. Así que chicas, para mi piel, y creo que sí se nota porque miren a dónde la llevo, mi crema de piel favorita, mi crema de cuerpo es esta. Esta es de Essica, esta es la Vive en la presentación Petal Power. Esta de acá tiene un olor muy pero muy rico, chicas. La presentación es de 400 miligramos. Yo les voy a decir por qué esta acá es una de mis cremas, bueno, se convirtió en mi crema favorita. Pues las cremas de cuerpo generalmente en Belcor, bueno, en Essica, vienen súper grandes, vienen de a litro. Entonces la crema Vive de Essica tiene presentación de 400 mililitros, por lo tanto me gustó mucho más que utilizar uno de a litro. Y pues chicas, el acabado, la sensación, la textura de esta crema es súper suave. No es algo que se te hace agüita en las manos, que se desvanece y tú dices, ¿dónde está la crema? No, aquí sí hay crema. Realmente sí te hace el efecto de humectar la piel y por supuesto de hidratarla. Así que te la súper recomiendo. Esta es la crema Vive en la presentación Petal Power. Otro producto que he utilizado muchísimo durante el año 2018, chicas, es el corrector facial de Sison. Este es en el tono oscuro. Sí, en el tono oscuro, porque viene en tres tonos, creo que viene light, medium y oscuro. Lo he utilizado muchísimo, chicas, porque realmente me gusta mucho el aplicador de este producto. Sí, este de acá, muy bonito, muy agradable el aplicador. Y lo que les puedo comentar es que este producto aquí lo he utilizado mucho, lo he llevado en mi cosmetiquera. Ha sido uno de mis productos favoritos, en definitiva sí. Sí lo vuelvo a utilizar, sí lo vuelvo a comprar porque me gusta mucho el aplicador. No me gusta un poco la subtonalidad rosa que tiene, pero sí me gusta el aplicador y sí me gusta en sí el producto. Se puede trabajar con él fácilmente, no se te seca tan rápido, entonces tú sí puedes difuminarlo. No es necesario que estés batallando ahí tratando de difuminar el corrector. No, con este no, porque ha pasado que pues tú colocas un corrector de ojeras y cuando te das cuenta ya se seca. No, estos no, son súper ligeros. Pero sí, sí tienen una cobertura media. No es que tampoco te va a cubrir, Dios mío, hartísimo, ¿no? Pero sí, sí te cubre. Entonces sí me gustó y sí lo he utilizado y lo volvería a comprar. Este producto acá viene en pareja, chicas. Así es. Dicen que en pareja las cosas son mejores. Pues bueno, vamos a ver si es cierto. Esta parejita acá fue también parte de mi 2018. Les estoy hablando del serum reparador nocturno de Level. Es un serum que se aplica en las noches, valga la redundancia. Se aplica en las noches para antes de descansar, porque te deja la piel realmente renovada. Tú puedes descansar y el producto está trabajando por ti, está regenerando tu piel, la está humectando, la está hidratando, la está nutriendo. En fin, el efecto que tiene sobre tu piel es inmediato. Y por supuesto, su aliado número uno, que es el tratamiento para ojos, ¿verdad? Para ojeras, para párpados, el de Level. Este es el tratamiento para el contorno de los ojos. No había tenido la oportunidad de comprar este producto, pero en este año 2018 lo adquirí y realmente me enamoré. Se convirtió en mi favorito, este que te aplicas, te das el masaje. Tiene una puntita plástica con la cual te puedes dar el masajito y por supuesto luego puedes utilizar tus deditos. Recuerda que la piel de tu rostro es una y la piel de tus ojitos es otra. De hecho, es mucho más fina que el resto de la piel del rostro, así que hay que tener cuidado con esta zona. Hay que siempre cuidar, hidratar, hay que siempre humectar, hay que siempre estar muy pendiente. Y este paquete aquí, esta pareja acá, te la recomiendo si es que tienes entre 20 a más. Si tienes menos de 20 años, no es necesario tanto que utilices productos para la noche. Prefiero que utilices productos para el día, porque ya sabes que durante el día pues hay que cuidar la piel. Ya sabes que durante el día hay que cuidar la piel y hay que hidratarla y protegerla. Ok, chicas, vamos a continuar, ya casi terminando. Les voy a hablar de dos fragancias que se convirtieron en mis favoritas durante el 2018. Chicas, de esta ya no queda nada. Realmente ya no queda nada. Esta fragancia de acá se llama L'Image y es de Essica.
Esta de aquí, tengo que ser honesta, no la adquirí yo, no la compré yo. Esta fue un regalo cuando celebraron los 50 años Belcor. Bueno, pues en esa celebración yo asistí a la reunión de las consultoras y pues había ganado un premio por ventas, porque tenía buenas ventas dentro de lo que sería la zona. Entonces me obsequiaron algunas cositas, entre las cuales vino este perfume de acá. La verdad es que me enamoré de este perfume, lo utilicé hasta que miren, ya no quedó nada. Realmente es muy rico, muy rico. Es un perfume que es muy elegante como para la noche. Es una fragancia muy rica, la verdad es que sí. La concentración es alta y te dura muchísimo en el cuerpo. Otra fragancia que es mi favorita, no solamente el 2018, sino desde el 2017, que fue la primera vez que la compré, es la Les Hontam. Esta es de Level y pues viene en presentación de 50 mililitros, al igual que el Image de Essica, presentación de 50 mililitros. El frasco es en presentación Rose Gold, como lo pueden observar, realmente muy bonito el empaque. Y la verdad es que entre los dos perfumes que vienen de esta línea, me gusta más este. El otro es muy señorial. Esta es una fragancia dulce, muy rica, muy suavecita, realmente tiene un aroma exquisito. Es mi mega favorita, pero me sorprendió L'Image de Essica, me sorprendió mucho durante el 2018, así que este año mis dos fragancias favoritas son estas. Ya vamos concluyendo, chicas hermosas, y pues ahora les voy a contar que durante el 2018 adquirí brochas de la línea de Essica y también de Level. La verdad es que vino un kit de brochas de Level en este año. No me gustaron todas, solamente las brochitas. No me gustó para nada la esponja. Entonces, la favorita de este año, en definitiva, fue esta brocha aplicadora. Me gustó muchísimo cómo trabajó y cómo trabaja los polvos, las sombras específicamente. Las cerdas son súper suaves, es bastante amplia como para difuminar. Realmente sí me gustó. Yo cuando la utilicé e hice el video, le di un 9 en puntuación y me mantengo. Es una brocha muy, muy buena. Y por supuesto, mi mega favorita del 2018 es la brocha de Essica Pro. Esta es la brocha para los polvos sueltos, ¿verdad? Y todo tipo de polvo. Esta es una brocha súper suave, súper pomposa, como podrán observar aquí, ¿verdad? Esta brocha de acá tiene una suavidad única. Realmente es muy, muy linda, chicas. Y me encanta que sea así, toda pomponcita, toda ancha. Realmente no tengo una brocha tan ancha como esta. De hecho, estuve buscando en algunos lugares brochas y en ninguna vi una brocha como esta, la que tiene Essica Pro. Es muy, muy buena. Te la recomiendo. Si no la has comprado, no la has utilizado, no sabes lo que te estás perdiendo. Es una brocha muy, muy linda. Es para polvos sueltos y también dicen que es para rubor, pero en realidad a mí me gusta aplicarla para los polvos sueltos o a veces para el polvo compacto. Así que, chicas hermosas, la brocha de Level y la brocha de Essica dentro de mis favoritos 2018. Espero que la puedas usar, la puedas probar y coincidas conmigo. De hecho, déjame en los comentarios, déjame saber si es que has utilizado esta brochita de aquí y qué te ha parecido. Y bueno, chicas, ¿cómo no hablar del número uno en ventas de Level? Por supuesto, el número uno en ventas también está dentro de mis favoritos del 2018. Les estoy hablando de la loción de maquillante de Level, esta loción bifásica que, como ustedes podrán darse cuenta, es mi favorita porque la adquiero, la utilizo, la adquiero, la quiero, la utilizo, la reutilizo, la vuelvo a utilizar, chicas, y realmente me encanta. Quiero contarles algo. Durante este año 2018 yo prometí que iba a probar la loción de maquillante de Essica. Y chicas, la probé. Pero, he ahí el pero. Tengo cosas que decir. No fue lo que yo esperaba. Así que mi loción de maquillante favorita sigue siendo la de Level. Aunque hayan algunas que no coincidan conmigo, chicas, sorry. A mí me mega encanta esta loción. La de Essica no me gustó mucho. Y espero poder contarles más al respecto en los productos que no me gustaron del 2018, que también está pendiente ese video, chicas hermosas. Así que no podía faltar en este video mi loción de maquillante de Level, que la amo, que la adoro, que me encanta. Y bien, chicas hermosas, eso ha sido todo por el videito de hoy. Espero que este videito haya sido de su agrado y de ser así, no olviden regalarme dedito arriba. Y por supuesto, también les dejo mi Instagram por aquí para que ustedes puedan
seguirme si gustan. Y por supuesto, a veces allá estoy compartiendo alguna que otra imagen, alguna que otra noticia de Level. Y pues ya saben, chicas, podemos estar también en contacto. Déjame saber en los comentarios sobre tres productos que se convirtieron en tus favoritos durante el año 2018. Obviamente de los catálogos de Essica, Level y Saison. Y en el próximo video voy a pasar a saludar a todas las chicas que dejaron aquí abajito su comentario. Por supuesto, desde ya quiero decirles que a todas les mando un beso enorme, un abrazo de oso y por supuesto, gracias por estar acá, gracias por compartir su tiempo conmigo. No olviden dejarme muchos comentarios aquí, muchos likes y también suscribirse al canal si no lo has hecho. Si es la primera vez que estás viendo uno de estos videos, te recomiendo activar la campanita para que así no te pierdas los videitos que yo suba a este canal, su canal. Gracias por compartir tu tiempo con el mío, gracias por tu ayuda, gracias por tus likes, gracias por tus comentarios, sugerencias y por supuesto que este año 2019 sea de bendiciones para cada una de ustedes y que puedan, se puedan lograr todas sus metas. Pero por supuesto que sigan acompañándonos aquí, ya saben que forman parte de mi corazón, se las quiere un montón. Besitos, se las quiere.